el lateral que va a corresponder al equipo carbonero, que lo va a efectuar Joaquín Piqueré. Empatan 0-0 Peñarol en 41 de este segundo tiempo, aquí en el Francini con el equipo de Torque. El lateral mañana, estamos con Nacional y el equipo de Wander. 15:45 el partido, a las 3 de la previa. Ya seguimos de largo para el relato de Barate, el comentario de Leo Amarilla, del partido entre Uruguay y Bolivia por la Copa América. Somos el 88.1 FM Punta del Este. No te relatamos fútbol, te contamos una pasión. Roba la pelota para Peñarol Canovio. Va Canovio, se anima Canovio. Tiró Canovio, metió al medio. Después del rebote, Nahuel Pau. Que Nahuel Pan, en una maraña de pierna, apareció el tanque, el argentino, para darle la victoria a Peñarol en un partido con muchas incertidumbres, con mucha duda. Aparece el tanque para mí, Nahuel Pan, para marcar en 42 minutos. Peñarol 1, Torque 0. La verdad, una jugada que está con más protestas sobre el cuarto árbitro que puntualmente por lo que se ve. Giró en una baldosa Nahuel Pan, parecía un bailarín de ballet. Resolvió como un delantero con experiencia, pero también con mucha categoría. Le cruzó la pelota a Fier Marín en una jugada que tenía varios rebotes, pero que Nahuel Pan la limpió. Gana Peñarol en un partido que, más que fútbol, tiene mucha polémica. Muchísima polémica, pero lo que no tiene polémica es que Nahuel Pan consigue marcar un gol, porque Torque se descentró del juego, porque Torque se fue del partido, porque Torque estaba más preocupado de protestar todo que de jugar, y por eso Peñarol aprovecha. Arriba revuelto, ganancia del carbonero, que podía ir perdiendo 1-0, y ahora gana 1-0.